En otras palabras, mi espíritu está en tu mano. Tómalo allá en lo que yo termino de morir aquí. El cuerpo se fue a la tumba. Entonces hubo algo que descendió a lo más bajo de la tierra, dice la Biblia. Y dio dones a los hombres. Algunos escritores dicen que fue el alma que descendió a lo más bajo de la tierra porque él la cautivó y la unió al propósito. E hizo que el alma fuera directamente y cumpliera la parte que tocaba ahí abajo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios bendiga a mi gente, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes de una manera poderosa, abundante y especial. Estamos aquí en tu segmento Zona Sobrenatural, en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Les habla su amigo y su hermano Dionis Luis, y hoy tengo la oportunidad de tener acá un colega, un amigo, un hermano, gloria al Señor. Este hombre de Dios trae una palabra sobrenatural que yo sé que va a afectar la atmósfera y va a traer un milagro sobrenatural a tu vida espiritual, y Dios va a abrir tus ojos de manera tal que el futuro se te revelará en tu tiempo presente. Recuerda bien mantenerte ahí, estable en tu dispositivo para escuchar atentamente el consejo de la palabra del Señor en el día de hoy. Quiero que se esté presentando mi hermano Venancio Amparo. Dios te bendiga. Amén, amén, Dios, y Dios te bendiga de manera especial. Amén. Para mí una honra, es un honor, es un privilegio, es un beneplácito estar aquí contigo, que esta audiencia nos esté escuchando y esté atencionando a lo que Dios tiene para hoy. Le voy a decir algo, hermano. Si comenzaríamos a nombrar la posición de cada quien, yo tendría la posición más baja y usted tendría la posición más alta. Pero en este momento soy el conducto por el cual el cielo quiere traerle un mensaje a usted. Tenga la disponibilidad y expanda su capacidad para escuchar lo que Dios le tiene y el manjar que hay para hoy. Amén, que, Dios mío. Esto se va a poner serio. Esto se va a poner terrible, terrible. Venancio, hay un tema especial y es desintoxicación del alma. Dios mío, Padre, todo. Siento un kimandoque, como dice un hermano por ahí. Dios mío. Así que, Venancio, por asunto de brevedad, yo sé que el tiempo avanza. Vamos a otorgarte el espacio para que pueda fluir. Amén. Esto se va a poner en serio aquí. Desintoxicación del alma. Amén. ¿Cómo desintoxicar el alma? Dios. Para eso no podemos hablar un tema sin primero tomar un fundamento bíblico. Uh-huh. Yo quiero que vayamos a la primera epístola universal de Pedro, el apóstol, sí. Su capítulo 1, versículo 18. Vamos a considerar varios versículos de la palabra. Así que la palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis o creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y quien le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingidos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Wow. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde Gracias, el principio, Jesús. Sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos Gracias, cumplir, Señor. Porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100%, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día queremos hablarle con este tema, desintoxicando el alma. O mejor dicho, desintoxicación del alma. Para nosotros hablar de este tema, tenemos que saber qué es desintoxicar. O mejor dicho, qué es limpiar. Sí. Muchas veces nosotros, dentro de lo que es lo comestible, lo que comemos, lo que nosotros podemos tomar. Hay gente que han
comido pescado, sí, y de repente ve que se intoxicaron. Uh-huh. ¿Y qué usan muchas veces? Usan diferentes elementos para dárselo a esa persona para desintoxicarlo. También lo llevan al médico. Cuando lo llevan al médico, le hacen un lavado de estómago, una limpieza. ¿Por qué? Porque entienden que tiene una intoxicación. Hubo un producto o hubo alguna materia o algún alimento que intoxicó lo que es tu cuerpo. Pero eso es en el plano literal. Pero en el plano espiritual, tenemos que saber, para hablar de la desintoxicación del alma, qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu. Amén. Fuego. Cuando nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero habla más adelante, hablando de lo que es la terminación de todo lo creado. Y dice que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Algo me gusta, el término que Dios usa aquí, dice: hagamos al hombre. Está diciendo como que ya el hombre existía. Lo que está hablando es en el plano actual, o mejor dicho, en el plano material. Pero ya Dios está hablando de un hombre que existe en lo espiritual, pero que hay que establecerlo en lo material. Venancio, ¿cómo tú puedes hablar de que lo que Dios creó en el huerto fue el hombre material y no el hombre espiritual? Es que el apóstol Pablo establece en la segunda carta a los Corintios, su capítulo 4, versículo 16, dice: no obstante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva ¿de qué? De día en día. Lo que está diciendo que nosotros como seres vivientes tenemos dos hombres. Sí. Está el hombre material, pero en otra revisión que no es la Reina Valera, no habla de lo exterior y lo interior, sino que dice el hombre espiritual. Está hablando de que nosotros tenemos un hombre espiritual. Uh-huh. Y todos sabemos cómo limpiar el hombre material. Wow. Todos sabemos cómo bañarnos, uh-huh, cómo mantenernos olorosos. Necesitamos perfume, necesitamos mantener una limpieza. Pero ¿cómo se limpia el hombre espiritual? ¿Y por qué hay que limpiar el hombre espiritual? Wow, si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en el principio dice que Dios tomó del polvo de la tierra. Cuando Dios toma del polvo de la tierra, Él hace la materia. Cuando Dios hace la materia, dice que Dios sopló ¿qué? Aliento de vida. El ruá, el soplo. Cuando Dios sopla, la palabra de Dios establece que dice: y el hombre se convirtió o fue un ser viviente. Así es. Lo que está diciendo que ya el hombre tenía vida. ¿Qué es lo que le está dando vida a la materia? Es el espíritu que Dios sopla. Uh-huh. ¿Qué es lo que le está dando vida a lo material? Es lo intangible. Ahora, como resultado de la unión del cuerpo con el alma, o mejor dicho, del cuerpo con el espíritu, da como resultado que el alma. Ahora, el enemigo está viendo que el hombre tiene conciencia. El enemigo está viendo que el hombre está caminando en el trayecto o está caminando en el huerto, un hombre espiritual. Sí. Cuando Satanás veía a Adán, no veía solamente una materia, porque los animales eran materia. Uh-huh. Cuando Satanás veía a Adán, veía un hombre espiritual que existía en el plano espiritual, pero también que existía en el plano material. Y Satanás sabe que un hombre que tiene espiritualidad o tiene eternidad por dentro puede alterar lo material. Sí, sí. Por eso cada vez que él veía que Adán se movía en el huerto, para él era un terror. Uh-huh. Adán era el terror de la tiniebla. Porque lo que Dios hizo con Adán fue que reprodujo la imagen del cielo para mostrársela a la misma tiniebla de la tierra. Wow. Lo que yo le estoy diciendo a usted, hermano, es que Satanás, cuando Adán solamente era materia, Satanás no lo persiguió. Uh-huh. Satanás comenzó a perseguirlo cuando Adán se le entró por dentro eternidad. Sí. Ahora, ¿qué establece la palabra? La palabra de Dios establece que en el momento que Satanás está viendo que el hombre está caminando, sí, en perfectas condiciones, está buscando la manera de cómo detenerlo. Uh-huh. Y todos sabemos qué fue la transgresión adámica. Cuando hablamos de la transgresión adámica, estamos hablando del pecado, de errar al blanco. Estamos hablando de lo que Adán hizo en el huerto. Ahora, ¿qué es lo que Satanás está buscando del hombre, Diony? En el momento que Adán peca, Adán sufre una alteración, sí, de sus sentidos espirituales y de la materia en la cual está caminando en la tierra. Porque cuando Dios creó el cuerpo o la materia, Dios la creó como el móvil
para que el espíritu pudiera estar en la tierra. Porque el hombre existente o el primer hombre que nosotros tenemos es el hombre espiritual. Así es. El hombre material solamente fue la excusa de Dios para establecer al hombre lo material. Wow. Pero verdaderamente lo que Dios quería que se mueva aquí era el hombre espiritual. Sí. Eso como es una persona que quiere llegar a otro lugar, ¿qué tiene que usar? Tiene que usar un avión. ¿Por qué? Porque necesita la materia del avión para trasladarse de un lugar a otro. Y yo decía en estos días que los humanos necesitan aviones, pero los espirituales necesitan oración para trasladarse de un lugar a otro. Muy fuerte. Se lo voy a repetir de nuevo. Los humanos necesitan un avión para trasladarse de un lugar a otro. Los espíritus necesitan una oración para trasladarse de un lugar a otro. Por eso, hermanos, de repente nos estamos dando cuenta qué es lo que Satanás, Dioni, está buscando del hombre. ¿Qué es lo que Satanás quiere del hombre? ¿Qué es lo que Satanás está buscando de cada uno de nosotros? Lo que Satanás está buscando de cada uno de nosotros no es nuestro espíritu. Lo que Satanás está buscando de cada uno de nosotros no es nuestro cuerpo. Wow. Yo hasta me voy a reír ahora. Padre, muy fuerte. Espérese que le voy a dar un misterio aquí para entrarle la purificación del alma. Lo que Satanás está buscando de nosotros, Dioni, no es el espíritu. Porque la Biblia establece que cuando el hombre muere, ¿a dónde va su espíritu? Wow. A Dios. A Dios, ¿de dónde vino? De dónde vino. Cuando el hombre muere, ¿a dónde va su cuerpo? A la tierra de donde vino. Pero el alma, wow, ¿hacia dónde va? Satanás no quiere tu espíritu. No. Satanás tampoco quiere tu cuerpo. Satanás quiere tu alma. Pero hay una verdad espiritual que dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero, ¿cómo puede morir un alma que es eterna? ¿De qué muerte es que está hablando aquí? Está hablando de una muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es vivir una vida separada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, está diciendo, el alma que pecare, esa vivirá apartada de Dios. Y lo peor que le puede pasar a un hombre es vivir una vida apartada de Dios. Sí. Ahora, ¿qué es lo que Satanás está haciendo? Satanás está ensuciando el alma del hombre. Pero ¿cómo puede ensuciar el alma del hombre? De la siguiente manera. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿qué es pecar? Término griego, el significado de pecar es errar al blanco. Ahora, ¿qué es lo que Adán hace en el huerto? No fue una fornicación. Wow. Adán no adulteró. Adán no robó. ¿Qué hizo Adán en el huerto? Desobedeció. Por lo tanto, la plataforma o la herramienta que utilizó Satanás fue hacer que Adán desobedezca. Sí. Porque la desobediencia es una transgresión y se cuenta como pecado. Como pecado, así es. Y en el momento que tú pecas, ese momento tu alma es alterada. Sí. Porque tu alma estaba limpia, pero ahora tu alma está intoxicada por el pecado. Wow. Escucha esto. Por eso, si nos vamos a la Biblia, conectando la transgresión de Adán con lo que revela el apóstol Pedro dice en el versículo 1, en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de Cristo. Pero ahora, ¿qué dice? El versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Wow. Adán intoxicó nuestra alma con la desobediencia. Pero Cristo desintoxicó nuestra alma con la obediencia a la verdad. Uf. ¿Qué fue lo que Adán desobedeció en el huerto? Fue una palabra. Así es. Entonces, la guerra es de palabra. Wow. Por lo tanto, cuando Adán no cumple con la palabra que Dios le dijo a Adán, el día que coma de este árbol, ciertamente morirá.
lo que le está diciendo Adán, el día que coma de este árbol, tu alma será intoxicada, y el día que tu alma está intoxicada, la muerte tiene potestad sobre ti. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Así es. Por lo tanto, la desobediencia se contó como pecado, y el pecado da resultado como muerte. Muerte. Pero ahora, la muerte de un obediente dio como resultado la vida. Por la muerte de un desobediente se traspasó el pecado. Pero por la muerte de un obediente a la verdad se transfirió la gracia. Por eso que cuando Cristo viene a la tierra, Cristo no viene a ser el mayor profeta. Wow. Cuando Cristo viene a la tierra, Él no viene a ser el mayor rey. Cuando Cristo viene a la tierra, Él viene a cumplir con una asignación de un hijo obediente. Dios. Por eso la obediencia es fundamental. Cualquiera obedece a lo que quiere, pero no cualquiera obedece a lo que no quiere. Ay, 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 ay. Explícame. Por eso Cristo, cuando está Dioni en el Getsemaní, dice la Biblia, y aquí vemos enfatizado los tres términos que te toca al principio, sí, que es alma, cuerpo y espíritu. Dice que Cristo estaba subiendo al Getsemaní, y cuando está subiendo al Getsemaní, de repente les dice a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, lo que quiere decir que en el alma están los sentimientos. Wow. Ok. Muy fuerte. Más adelante, deja a los discípulos y se va a orar aparte. Cuando se va a orar aparte, la primera ocasión vuelve donde los discípulos. Los discípulos están durmiendo. Le dicen, despierte. Se va a orar. Vuelve y le dice, no podría haber orado conmigo aunque sea una hora. Una hora. Y le da un término muy poderoso. Le dice, velad y orad. Sí. Para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Lo primero es que vemos la acción del alma. ¿Qué está haciendo el alma? Como el alma no quiere purificación, porque el alma ya se siente libre, no tiene quien la domine, sino que el alma y el cuerpo se volvieron una, ahora el alma entra en sentimiento para que Cristo no vaya a la cruz. Wow. Pero Cristo dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto. El espíritu quería que Cristo vaya a la cruz. Pero el cuerpo, ¿qué estaba haciendo? El cuerpo era débil. Wow. Y no quería que Cristo vaya a la cruz. Muy fuerte. Lo que quiere decir que el que vive por el alma es dominado por los sentimientos. Y los sentimientos van a hacer que tú entres en transgresión de la palabra que Dios te dio. Porque, ¿qué está revelando aquí el texto? El que fue predestinado antes de la fundación del mundo, a morir por cada uno de nosotros. Pero, ¿quién estaba jugando un papel contrario a Cristo aquí en la tierra? Wow. No era el diablo solamente, era el alma. Entonces, ¿el alma es enemiga de la voluntad de Dios? El alma intoxicada. Ok, perfecto. El alma intoxicada es enemiga a la voluntad de Dios. Wow. Entonces se puede desintoxicar el alma. Y el alma desintoxicada es el alma que se une y se adhiere a la voluntad de Dios. El alma se puede desintoxicar. ¿Qué dice que cómo se desintoxicó el alma? Wow. Por la obediencia de Cristo a la verdad. Wow. Pero para que tu alma se desintoxique, tú debes de creer, porque el principio para la salvación no es la santidad. El principio para la salvación es creer. Wow. Por eso es que el apóstol Pablo le pregunta al centurión, ¿y qué yo tengo que hacer para yo ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo que en él no se pierda más tenga vida eterna. No se pierda más tenga vida eterna. Y el que no creyó ya ha sido condenado. Lo que quiere decir que la creencia es lo que te hace a ti que tu alma se desintoxique. Wow. Venancio, ¿y cuáles son los privilegios del alma desintoxicada? Los privilegios o las dimensiones que alcanza un alma desintoxicada. Mira, un alma desintoxicada no alcanza nivel. Wow. Gravita en dimensión. No, una alma desintoxicada está en una dimensión. ¿Por qué? Porque lo primero que tú debes saber, que una alma desintoxicada es parte del cuerpo de Cristo. Sabemos que el hombre tiene alma. Y la iglesia de Cristo está compuesta, ¿por qué? Por hombre.
Nosotros, cada hombre que compone la iglesia de Cristo, tiene un alma. Y en el momento que nosotros accesamos a lo que es la iglesia con el alma desintoxicada y el alma desintoxicada, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Nadie que no tenga un alma desintoxicada puede ser parte del cuerpo de Cristo. Y por ende, entonces, cumple parte de la voluntad. Por eso es que tenemos gente dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro del templo, sí, que no son parte del cuerpo. Porque ellos cambiaron su ropa, pero su alma no ha sido desintoxicada. Y por eso usted se pregunta, pero ¿por qué este hermano, usted no siente la, o mejor dicho, no ve la gracia de Cristo en él? Porque lo añadieron al templo, wow, a la comunidad evangélica, sí, pero no está siendo parte del cuerpo de Cristo. Porque Dios todo mío, el que es parte del cuerpo de Cristo no está intoxicado. Porque no me diga que la cabeza es quien desintoxica y el cuerpo va a estar intoxicado. I'm sorry, baby. Wow. Por lo tanto, el beneficio de estar desintoxicado es que tú vienes a ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, el día que Esteban vio a Cristo, al Hijo del Hombre, ¿dónde lo vio? ¿A la diestra de quién? Del Padre. Del Padre. Pero también, ¿qué dice el texto? O mejor dicho, ¿qué dice la palabra? Que nosotros estamos sentados junto a lugares celestiales con Cristo, con el Padre, con Cristo. Por lo tanto, no me diga que tú has sido desintoxicado y tú, o mejor dicho, que tú estás intoxicado y tú estás posicionado con Cristo. Wow. Porque es imposible un desobediente estar en una comunidad obediente. ¿Cómo el cuerpo que es dominado por la cabeza puede hacer lo que ella quiera si la cabeza es quien lo guía? Wow. Entonces, lo que va a revelar que tu alma está intoxicada o desintoxicada es tu nivel de obediencia. Anoche, Venancio, yo hablaba un tema tocante al alma y yo comentaba algunas cosas que comentaban los mismos escritores, no de la Biblia, sino algunos comentaristas. Y hay una literatura que hablaba del suceso acontecido en la cruz del Calvario. Wow. Hablaban de la discrepancia y la separación, sí, de la muerte de Cristo. Y ellos alegan y dicen, en cierto sentido yo corroboro con ellos en algunas cosas. Vamos a ver. Ellos dicen que cuando Cristo estaba en la cruz, que Él murió, dice la palabra que Él dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, su espíritu lo encomendó al Padre. En otra palabra, mi espíritu está en tu mano, tómalo allá en lo que yo termino de morir aquí. El cuerpo se fue a la tumba. Entonces, hubo algo que descendió a lo más bajo de la tierra, dice la Biblia, y dio dones a los hombres. Algunos escritores dicen que fue el alma que descendió a lo más bajo de la tierra porque Él la cautivó y la unió al propósito e hizo que el alma fuera directamente y cumpliera la parte que tocaba ahí abajo. Bueno, eso es una parte, porque ya iba al lugar de las almas. Sí. Y un lenguaje de almas a alma para que entendieran que era un alma viviente en base a un alma que cayó. Sí. ¿Entiendes? Por la transgresión de uno. Y como el lenguaje se comprendían entre ellos, por eso mandó el alma. Pero no me quiero detener aquí. Estoy comentando lo que ellos dicen. Pero quiero decir algo acá. El alma es el producto, sabemos que de dos posturas, que sí, es el espíritu y la materia. Y la materia, y lo que nosotros vemos tangiblemente. Entonces, cuando vemos el alma, Venancio, la gente cree que el alma es como un fenómeno. Más sin embargo, el alma es un cuerpo. Sí. Es un cuerpo, lo que pasa es que es un cuerpo inmaterial. Porque cuando usted ve a Lázaro, que muere, y muere el hombre rico también, usted sabe que la Biblia dice que en la muerte no hay memoria. Y todo el que muere no puede hablar. ¿Y por qué el hombre rico cuando murió dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro a que mueva la punta de su dedo en agua y refresque mi garganta que estoy aquí atormentado? Significando que el alma era un cuerpo. El alma, el hombre. Tiene una boca, sí, el alma tiene un ojo, el alma siente, ¿entiendes? De hecho, es el asiento de las emociones y de los sentimientos. Entonces, este tema de desintoxicación del alma tiene mucho que ver con nuestra generación actual, Venancio. Sí. Tenemos mucha gente con el alma intoxicada. Y hay que revelarle el rema, hay que darle el pulgante espiritual para poder sacarle ese daño que tienen por dentro. Es un problema estomacal en cuanto a lo armático que tienen.
porque se están rigiendo más por las emociones. Hubo algo que dijiste ahorita que me gustó y me impactó. Y es que el alma intoxicada es enemigo del cuerpo de Cristo. Sí. Pero cuando se desintoxica el alma es parte del cuerpo. Y como parte del cuerpo, consecuentemente, se convierte en la voluntad del Padre. Entonces, cuando se convierte en la voluntad del Padre, esa alma, no hay una cosa que le agrade más a Dios que tu alma esté sujeta. Mm. Cuando tu alma está sujeta, óyeme, Dios se muda a la tierra por ti. Sí. Pero como ella no se quiere sujetar, ¿sabe por qué Dios hace eso? Y Dios elogia a la gente que sujeta en el alma. ¿Por qué? Porque es un trabajo difícil. Pero muy. Demasiado difícil. A plenitud, el único que logró sujetar su alma fue Cristo. Sí. A plenitud. Pero los demás después se dejaron hasta mover por un sentimiento almático. El mismo Samuel. Se levantó un hombre espiritual en Dios, lleno de visión. Y de repente se dejó llevar por los sentimientos. En un momento determinado. No, este está mejor. A mi parecer, este parece rey. El alma. El alma, mi hermano. El alma ve cualidades. El espíritu ve propósito. Sí. Y esto es el detalle. El alma intoxicada ve cualidades, pero el espíritu ve propósito. Pero cuando el alma no está intoxicada, se une al espíritu. Pero cuando está intoxicado, es el mismo diablo, mi hermano. Esto está aliado a dos enemigos mortales. Carne y diablo. Y cuando el alma se alía, entonces este no es el tema. El tema es, Venancio, de que aconteció este fenómeno según la literatura. Y yo quiero que usted explique tu postura al respecto. Mira, te voy a decir algo a ti. Uh-huh. Según dentro de la creencia que tengo, es que el alma, Diony, fue creada para ser dominada. Uh-huh. El alma de Adán al principio, cuando no estaba intoxicada, sí, era dominada por el espíritu. Pero en el momento que el alma o el hombre peca, el alma, el espíritu se le inactiva. Uh-huh. El alma entra en transgresión y en rebeldía. ¿Y ahora qué hace? El alma comienza a vivir por ella, sí, pero el alma fue creada para ser dominada. Uh-huh. Entonces, ahora el cuerpo toma dominio del alma. Por eso es que hay creyentes que van a vivir entre etapas. En la etapa de espiritualidad, en la etapa almática y después la etapa carnal. Sí. Todo el que tú ves que pasa de la etapa espiritual a la etapa carnal, no fue porque de un día a otro pasó, sino que tuvo que pasar ¿por qué? Por el alma. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia confunde mucho lo almático con lo espiritual. Con lo espiritual. Uh-huh. Tú ves que la gente observa y el día que no siente ir a la iglesia, no lo siente. Uh-huh. El día que no va, el día que no siente predicar, no predica. El día que siente a Dios, alaba. El día que no lo siente, no alaba. Eso está revelando que el creyente que es un cuerpo está viviendo como un creyente almático. Uh-huh. Está viviendo por su alma. Pero ¿qué acontece? Acontece que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Cristo le entrega su espíritu, ¿verdad? Sí. Porque cuando habla la Biblia de que Cristo se despojó de su forma de Dios, está hablando de la posición que tenía arriba, sí, pero no de la esencia que él era. Porque el hebreísta dice que él es la imagen misma de la sustancia, sí, del Padre. Uh-huh. Es imposible Cristo dejar de ser Dios. Así es. Escucha esto. Por lo tanto, cuando él está entregando su espíritu a Dios, al Padre, le está diciendo, te entrego mi forma de Dios. Mi forma de Dios. Agárrala ahí. Uh-huh. Mientras tanto. Ahora, el cuerpo estaba inmolado. ¿El cuerpo dónde se quedó? En la tumba. Uh-huh. Pero el alma, como tú decías, tuvo que descender a la parte más, sí, baja. Ahora, ¿qué Cristo hace? Hay gente que no corroboró con ello en este término. Es que dicen que Cristo bajó a lo más profundo de la tierra a quitarle, sí, la llave al diablo. La llave. No, eso no es real. Bíblicamente no, eso no es así. La llave al diablo. Cristo fue a hacer una exhibición. Sí, y una legalidad. De lo que se había dicho en la generación antediluvio. Uh-huh, antidiluviana. Y Cristo fue a presentarle que lo que se había dicho en esas generaciones de él hubiese venido a la tierra y murió y estaba descendiendo allá. Pero ¿qué acontece ahora? Y es que el infierno retiene a las almas intoxicadas. Uh-huh. Pero las almas desintoxicadas, el infierno no tiene. No lo puede retener. El único que descendió al infierno y subió fue Cristo. Uh-huh. Por eso yo no creo en gente que tienen problemas del alma y bajan al infierno y suben. Están bajando a su propia morada. Wow. Dios, se me reveló algo ahora.
Es imposible un intoxicado bajar al infierno y subir. No, es que el que baja intoxicado, mi hermano, a un lugar, la gente baja a un lugar de tormento, Venancio, y confunden el lugar de tormento con infierno. Y este es un detalle. Hay que hablar. Yo vi a fulano en el infierno. ¿Qué es el infierno? Señores, el infierno. En el infierno no hay nadie ahora mismo, Venancio. Ahora mismo en el infierno no hay nadie. Mi Biblia me dice en Apocalipsis que cuando Dios, cuando el Cordero juzgó a Satanás y a la serpiente y a la bestia, lo echó al lago de fuego. Sí. Esos fueron los tres primeros que llegaron ahí. Entonces, no, ¿cómo dicen? Ellos inauguraron. Sí, inauguraron ahí. Porque recuerda, Venancio, es que el infierno no fue preparado para las almas. Fue preparado para Satanás. Sí. Dios no hizo el infierno para que nosotros nos perdamos. Porque es que el término lugar de tormento, o mejor dicho, lo que pasa es que la iglesia en sí no conoce la terminología de lo que hacer una diferencia de lo que es lago de fuego, o mejor dicho, el Hades, el infierno. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho del Hades, o el lugar de tormento, o infierno, por ejemplo. Pero no es lo mismo infierno que lago de fuego. No, no es lo mismo. O no es lo mismo lugar de tormento, o mejor dicho, lugar intermedio, porque en sí, lo que nosotros conocemos ahora mismo, o donde la gente está yendo ahora mismo, es un lugar intermedio. Todavía el hombre no ha sido juzgado por sus obras. ¿Quiénes son la gente que van a inaugurar el lago de fuego? Satanás, el anticristo y esa persona todavía en el lago de fuego, porque ahora en el infierno, o mejor dicho, en el lugar que está las almas, sí, ahora, Satanás para él una casa, eso. No, pero claro, es que es un lugar donde se le atormenta, pero que no es el infierno, no, directamente. Lo mismo confunde mucha gente, Venancio, con el seno de Abraham. Dicen que es el cielo. Ahí hay algo. El seno de Abraham no puede ser el cielo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en la cruz, Venancio, él dice al ladrón de la izquierda o de la derecha, le dice, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Agárrame ahí. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Te voy a revelar que cuando Cristo descendió, descendió con ese ladrón. Escucha esto. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Cómo Cristo se está refiriendo al cielo si cuando Él resucitó, María Magdalena no iba a tocar? Le dijo, hey, no me toque, que yo no he subido al Padre. Significa que Él no había subido todavía. Entonces esa palabra paraíso aquí tiene que ver con el seno de Abraham. Cuando Él desciende en alma al seno de Abraham, era eso que se estaba refiriendo, desde hoy estarás conmigo. El hoy que le estaba hablando, era diciéndole, como yo tengo un trabajo que hacer y reconocerlo allá, conforme a la profecía antigua de que ellos estaban esperando el libertador, que soy yo, desde hoy estarás conmigo. En ese bulto de gente que tengo ahí, tú eres parte de ellos, tú eres parte de la salvación, pero no se está refiriendo al paraíso celestial. No, porque mira, te voy a explicar algo aquí que es poderoso, que conecta mucho con lo que estamos hablando del alma. Escucha esto. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo purificó algo y despertó algo. Lo que Cristo despertó fue el espíritu del hombre. Y lo que purificó fue su alma. Sí. Pero su cuerpo se mantuvo, o el cuerpo del hombre en sí todavía tiene pecado. Sí, claro. Porque todavía no ha sido purificado. Ahora, ¿qué acontece? Las almas purificadas no entran al cielo. No. Las almas purificadas están reservadas hasta el punto. Para el día. Para el día de la redención. Exactamente. Para que cuando asciendan al cielo, su alma se una de nuevo con su cuerpo y su cuerpo sea purificado. De cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Pero está hablando del cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Va a haber una purificación. Porque nadie que no tenga en perfecta plenitud toda su esfera de su vida purificada puede entrar al cielo. Exactamente. Por lo tanto, el día que este ladrón muere, Cristo le perdonó su alma. Exactamente. Pero su cuerpo tiene que ser purificado. Claro, claro. A este hombre no le dio tiempo a purificar su cuerpo. No, para nada. Para nada. Por lo tanto, lo que Cristo le está perdonando son los pecados que están incrustados en el alma. Por eso dice, el alma que pecare, lo que peque es el alma. Es el alma, exactamente. El cuerpo solamente es el móvil por donde el alma puede establecer o puede cumplir los deseos pecaminosos que tiene. Es como el cajón. Es el cajón. El que te lleva, o mejor dicho, el que cumple lo que tú quieres. Ahora,
¿Qué pasa? En el momento que el hombre muere, su cuerpo, ¿dónde va? Va a la tumba. Va a la tumba. Ok. Pero su alma va a un lugar de ¿qué? De descanso. Y ese lugar de descanso que tiene el hombre no es como la gente lo ha pintado. No, mi hermano. Ese lugar de descanso no está arriba. No está arriba. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque, Dionis, no me diga a mí que el apóstol Pablo, el hombre más espléndido del Nuevo Testamento, que escribió alrededor de 13 cartas, que subió al cielo, que vio cosas inefables, está diciendo en un momento, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos levantados y subiremos a los cielos. Ok. ¿Cómo tú me estás hablando a mí que yo voy a subir a los cielos cuando la teoría de mucha gente es que las personas están ahora en el cielo, los que murieron? I'm sorry, baby. Te engañaron. Exactamente. Entonces, ese es el detalle. Las personas creen. Yo ni que, nos estamos metiendo en un lío aquí. No. No me importa que digan lo que digan, pero hay que contrarrestar eso. Hay que hablar la verdad. Es que hay que hablarlo. El seno de Abraham no estaba en el cielo. No. El seno de Abraham estaba abajo. Por eso él descendió. Si no estaba bajo el seno de Abraham, ¿a qué Cristo bajó? Él descendió al seno de Abraham, al lugar de las almas. Sí. Que estaban ahí tranquilas. El enemigo tampoco podía hacer con Abraham, con Jacob ahí abajo lo que él quería, con Elías lo que él quería, con Moisés lo que él quería, con Jefté lo que él quería. No. Él descendió ahí a dar por cumplido la promesa de la antigüedad. Y a eso es que se refería con el ladrón, porque ha habido mucha discrepancia y muchos problemas con ese episodio de que si Cristo dice en la cruz, desde hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dice desde hoy si Cristo duró 43 días, Venancio, en la tierra todavía antes de la ascensión al cielo? Los 3 días de muerto y los 40 días. Y los 40 días entre los humanos. Pero mira, hay algo ahí que yo estuve escuchando a alguien, un maestro muy iluminado, sí, muy poderoso en Dios, que estudia mucho lo que es la transliteración del texto bíblico. Y él decía que en ese término ahí hubo una mala transliteración, que no es que le dice, ¿cómo es? Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Sino que le dice, hoy a ti te digo que estará conmigo en el paraíso. Eso es como que yo te diga a ti, hoy yo te digo, Dionis, que te voy a entregar una bendición. Sí. Es como sellando el pacto. El pacto. Pero no te estoy prometiendo que hoy mismo, cuando habla de que hoy a ti te digo, en otra revisión dice, hoy a ti te digo, en los originales, o mejor dicho, en la copia de los originales, no dice, desde hoy estará conmigo, sino hoy a ti te digo. Que estará conmigo en el paraíso. Te estoy haciendo una promesa. Amén. De que tú vas a estar conmigo en el paraíso, porque Cristo duró 43 días. Sí, había forma. Entonces, yo me voy más por lo que él dijo, o lo que dice el texto más antiguo. Hoy a ti te digo, te estoy haciendo una promesa, que tú vas a morir, pero va a llegar un tiempo donde yo te voy a levantar en la redención de las almas desintoxicadas. Porque los que están esperando redención son las almas desintoxicadas. Exactamente. Las almas intoxicadas están esperando ser juzgadas. Sí. Por lo tanto, lo que Cristo le está diciendo a este hombre, yo te hago una promesa de que por lo que tú hiciste, estará conmigo en el paraíso. Por la palabra. Pero no de un paraíso hoy, o mejor dicho, no te estoy hablando de un cielo hoy. No te estoy hablando de una morada espiritual. ¿Dónde está el Padre? Donde está el Padre. Te estoy hablando en este momento de que tú vas a ir a un lugar de reserva, de descanso, para que en el día de la redención tú puedas ser levantado también. Entonces, ¿por qué yo te digo, Dionis, que para desintoxicar el alma hay que creer? Porque, ¿qué hizo este hombre en la cruz para él ser salvo si él no hizo obra? No ayunó. No ayunó. No oró. Él creyó. No silició, solamente creyó. ¿En quién? ¿En quién estaba él? Por eso es que hay gente que oran y ayunan, pero no creen. Exactamente. Entonces, este hombre, lo que va a desintoxicar tu alma es la creencia, en dos términos, de que Cristo murió. Sí. Pero también que resucitó. Wow. Es imposible hablar de una gente que tiene desintoxicada el alma, pero con sus hechos revela que está habitando en rebeldía. Sí. Todo el que tiene un alma desintoxicada vive una vida de obediencia. Por eso yo dije en un momento que la desobediencia le acuerda a Satanás, sí, que venció a Adán en el huerto. Pero la obediencia
le acuerda a Satanás que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. A Cristo no lo posicionaron de nuevo en la posición espiritual por ser hijo de Dios, sino que lo posicionaron por ser un hijo obediente. Wow. Porque los hijos de Dios le dan posición, pero cuando tienen la oportunidad de desobedecer y desobedecer, Dios mío, no se le entrega de nuevo la posición. Él no se restituyó en la forma que estaba, uh-huh, o se le puso por encima de todo por ser hijo de Dios, sino que se le puso por encima de todo porque habitó como espíritu y fue obediente, pero también habitó como humano y fue obediente. Wow. El que tiene un alma desintoxicada es obediente en lo espiritual, pero también es obediente en lo terrenal. Wow. Cristo no incumplió ninguno de los trayectos, mejor dicho, de las leyes que estaban en la tierra. Porque Él dijo, tengo que venir a cumplir, wow, tengo que venir a obedecer. Muy fuerte. Los que tienen alma desintoxicada son obedientes. Los que tienen alma desintoxicada tienen visión. Y los que tienen alma desintoxicada guardan los principios. Tu cuerpo no ha sido desintoxicado. Muy fuerte. Por eso es que tú a veces quieres hacer algo bueno, pero tu cuerpo te quiere que tú hagas algo mal. Te retiene. Porque el apóstol Pablo dijo, tengo una ley en mí que se me revela. Que lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque el cuerpo está esperando redención. Uh-huh. Cuando tú sientas deseo de pecar, no es porque tu alma está intoxicada, sino porque tiene un cuerpo que está viciado al pecado. Uh-huh. Pero te tengo noticia, todo el que tiene un alma desintoxicada, su cuerpo no lo va a vencer, sino que un día su cuerpo tendrá que ser purificado. Por Dios el alma mío, muy fuerte, poderoso, poderoso el mensaje, Dios. El tiempo de calidad en la presencia del Padre. Recuerda bien que tienes que desintoxicar tu alma para que sea redarguida y sea uno con el Espíritu Santo de Dios y uno con el Espíritu que Dios puso en ti. Tu carne te quiere subyugar y te quiere llevar al pecado y a la muerte. Pero recuérdale bien, claro, a tu carne, a tu alma, al diablo, a los demonios, que tú eres un alma viviente para con el Señor y no viviente para con la carne. Esta palabra, Venancio, yo sé que ha vencido el paradigma, los límites, los senderos de destino que el hombre ha puesto. Y ha dicho, de ahí no voy a pasar. Sí. Y creo que esta palabra ha traído luz en medio de conocimiento entenebrecido. Amén. Sé que Dios te ha bendecido. Comparte esta palabra con alguien más. Espero que esta palabra te haya llevado a otro nivel de gloria y pueda responder a tu inquietud y pregunta. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano, Dionis Luis, nuestro amado hermano. Venancio Amparo. Estuvimos aquí en la zona sobrenatural en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.